Hello, everybody. How are you today? Can you hear me? Hola, buenas noches. ¿Me pueden escuchar? Hola, teacher. ¿Me escucha bien? Hello, teacher. Hello. Welcome back to your English class. How are you today? I'm fine. Fine. How was your day? ¿Cómo estuvo el día? Very nice. Very nice. Okay. Today didn't rain, right? Ahora no llovió. Ahora no. Yeah. Something very strange, because today it didn't rain. What happened over here? ¿Qué más hicieron? Parte de sus actividades diarias. Only working. Only working? Only work, okay, only work. Oh my goodness, only work. Jesus. Do you have any something like do you like to do in your free time? A hobby? ¿Tiene alguna algo que le gusta hacer en su tiempo libre? Comer y comer, nada más. Dormir. También. Ok, dormir, comer, ver series. ¿Qué más? Solamente. Take the guitar. Ah, ok. Excellent. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ah, mentiras. Ok, estaba revisando los que me han enviado las tareas. Okay. Vamos a ver algunas de las cositas que les estuve corrigiendo por ahí para que las vayan mejorando, ¿verdad? Porque eso es lo importante de, lo de mis tareas. Porque aparte de la plataforma que ustedes están viendo, no sé si vieron los videos, estuvieron haciendo las pequeñas tareas que les deja después de ver los videos. O audios, no sé en qué, en cuál se han quedado, si ya fueron a la última, nada, mentira, si ya se hicieron varios, no sé, cómo van. ¿En cuál van? ¿En la 2, 3? Yo ahorita estoy en la 3. 3.10, creo, si me equivoco. Ok, ya bien avanzada. Sí. Yes. Good for you. Usted siempre en su va copiando en su cuaderno todo lo que va haciendo, ¿no? Sí, todo lo llevo ahí copiado. Ok. Otro consejo que le doy, bueno, lo que les estuve diciendo el día de ayer es que vayan poniendo los números, ¿verdad? Así como 1.3. Por si, digamos, tienen un inconveniente en algún ejercicio, poderlo solucionar, ¿verdad? Durante la clase. Para que no se confundan también. Let me check something over here. Okay. So we almost start. Hello, welcome back to your English class. How are you today? ¿Cómo está ahora? Más o menos. ¿Por qué? Que viene corriendo de trabajar. Por eso. Híjole, ¿a qué hora sale de trabajar? Ernesto. Ernesto, ¿verdad? Sí, Ernesto. Ok, ¿a qué hora sale de trabajar? A las 7 y me queda algo retiradito. No me diga que el tráfico.
Sí, el tráfico. Estaba algo pesado. No, les voy a contar lo que me pasó. Pues, yo trabajo en la mañana, ¿verdad? De 7, por el momento, de 7 de la mañana hasta las 12 del mediodía, por el momento. Entonces, como estoy un poco retirada de San Salvador, madrugo. Entonces, trato la manera de levantarme bien temprano para no hacer o tener tres cosas que ya hoy ya descubrí que no me gustan. Es el tráfico, el gasto de gasolina y el estrés por el tráfico. Y yo así va. ¡Ah! Entonces, va, en las mañanas, como salgo de la casa a las 5 y 10 de la mañana, llego temprano, ¿verdad? Va, tranquila. Entonces no me estreso, no gasto mucha gasolina, hasta disfruto el ambiente, el clima y todo. No, pero me tocó que ir a hacer unas cosas a Santa Tecla. ¡Ay! Como ya tenía días de no agarrar tráfico, ¿no? Agarré tráfico y me estresé. Y yo dije, no puede ser, me levanto tan temprano para agarrar tráfico. Entonces me estresé un poco, pero pasó rápido. Porque dije, no me voy a estresar, no me voy a estresar, no me voy a estresar. Así buenas que... noches, teacher. ¡Hello! Welcome back to your English class. Y esa es mi triste historia, la de ahora. ¿Ok? Oh, pesadito. Pero no estamos por mí, yo los quiero escuchar a ustedes. Quiero ver. Rosmarith, así se dice, Rosmarith. ¿Cómo se dice? Sí, Rosmarith, sí, yo lo he escuchado, así me dicen. Rosmarith. Primera vez que veo ese nombre, fíjese. Rosmarith. Rosemary. Okay, everybody, welcome back to your English class. I'm glad to see you again and hear you. That is going to be my pleasure to teach you the class today. And also, we are going to have a review about the class that we learned yesterday. Okay, bienvenidos nuevamente a su clase de inglés. Ahora vamos a tener un repaso de la clase del día de ayer. Si les surgen preguntas y cuando estuvo haciendo también las oraciones le salieron preguntas, me las hace saber, por favor, para que ustedes vayan avanzando, ¿verdad? Porque sé que estamos en básico 1 y yo sé que ahorita todo es nuevo para ustedes, ¿verdad? Recibí un mensajito también porque me dice... Teacher, mire, ¿y por qué con uno sale like y el otro likes? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, para no complicarnos ahorita mucho, le dije, ese tema, se lo prometo, que lo vamos a ver más adelante. Solo le expliqué que para I, you, we, and they vamos a ocupar like y para she, he, and it vamos a ocupar likes. Así es que con ese tipo de temas, si ustedes les surgen, por favor, háganmelo saber. Por eso son las tareas. Más adelante vamos a ir viendo eso, ¿verdad? Preguntas con eso ya las vamos a solucionar, pero vamos a iniciar en este momento y voy a presentarles nada más y nada menos my short presentation. Ok, so you can see my screen. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Sí, teacher. Ok. Thank you so much. Okay, the topic that we are going to discuss today is going to be the alphabet, okay? So, el tema que vamos a discutir el día de hoy es el alfabeto. Como todos saben, el alfabeto es algo muy básico de cualquiera de los idiomas. Yo creo que más de alguno, no, sin decir que todos saben el alfabeto. ¿Todos se ponen el alfabeto? ¿En yes. español o en inglés? En inglés. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Hace mucho no lo repaso, pero creo que también ahí voy más o menos. Ok, excelente. Entonces, ahora hasta vamos a cantar la cancioncita esa del ABC. Ya van a ver que se les va a quedar. Ok, so that is going to be the topic for today. Ok, so, but... Before we continue with this class, we are going to have a little review about the things that we did yesterday, okay?
What do you remember about yesterday's class? ¿Qué se recuerdan de la clase de ayer? Vamos a ver. Voy a tomar notas. Veamos. For now, I'm the teacher. Oh, okay. The verb to be. The possessive. Presentación. Presentation. Uh-huh. Los nicknames. Sorry? Los nicknames. The nicknames. Okay. Nicknames. What else? Just that. Okay, the verb to be, Gloria. Good. Good, the everybody. Personal pronouns. Okay. And the possessive adjective. Okay. The verb to be. Okay, excellent. Okay, now I will ask you, what is a possessive adjective? ¿Qué es possessive adjective? My, your, his, her, his, or they, your days. Their. Sin la S, porque si me pone la S, ya ese es otro. Y ahorita no vamos con ese. Their. Ajá, their. Okay, excellent. Yes, right. Yesterday we were discussing about nicknames, the verb to be, the possessive adjective. We were discussing also a short conversation. Do you remember about the conversation? ¿Se recuerdan la conversación? Yes, teacher. Yes. Okay. Yes, well, teacher. Okay. What was the name of the girl that was talking with the guy? ¿Cuál fue el nombre de la muchacha que estuvo hablando? Jennifer con... Miller. Jennifer Miller. Miller. Michael Oat. Good. Good, good, good. Excellent. Yes, right. Yesterday we were discussing about Jennifer Miller and Michael Ott. Okay, so that was something very basic when you are going to know a new person. Okay, so you say your name and you say something like, it's nice to meet you. You know about the meaning nice to meet you, right? ¿Ustedes saben el significado de nice to meet you? Mucho gusto. Good, excellent. I'm so happy to hear that. Estoy muy feliz de escuchar eso. Okay, so, okay, yo, yesterday we were discussing about some nicknames, but from the USA and also from here, right? Tenemos a Chepito. ¿A quién le decimos Chepito? Hello, José. José. A Josecito. Okay. ¿Tengo algún José acá? No. Uy, ¡qué barbaridad! Me ha sorprendido. No tengo ningún José. Ok. ¿Francisco? Tampoco. Pero tengo a Brian Monterrosa. Right, Brian? Briancito. Hola. Briancito, Brian no tiene nickname, ¿verdad? No. Brian, no. Okay. Excellent. And also, we were discussing about the, what is this one? ¿Qué son estos? Possessive adjective. Okay, excellent. Okay. Gabriela, tell me an example how we're going to use the possessive adjective. Un ejemplo sería my cat is black. Okay, my cat is black. Quería unirla de un solo. Okay, thank you. Let me check another person that is here. Wendy Perez, tell me another example about the possessive adjective. My milk is light. Okay, my milk is light. Okay, excellent. Glenda Lizette Martinez, qué seria. Se solicita aquí en la pista. Tell me an example, please. Hi, ¿escuchan? Yes, of course. Okay. Example.
My shirt is green. Okay, my shirt is green. Okay, Vanessa Perez, tell me an example. My shirt is brown. Okay, excellent. Brian, ahí que tiene el micrófono encendido. Tell us an example. My favorite is Salvador. My favorite country is El Salvador. Okay. Good, good, good. Let me check another one. Melvin Mejia, tell me an example. Un ejemplo de? The possessive adjective. My house is big. Whoa, my house is big. Okay, excellent. Let me check. Damaris Marroquín, tell us an example. Oh, she's not here right now. Yes, she is. Tell her. I'm looking you. Damaris, are you there? Okay, not yet. Okay, Adai Mendoza, ¿por qué tan seria? Tell us an example. My dress is black. Okay, my dress is black. Okay, excellent, everybody. I see that you can do a lot of exercise or sentences in this case about the use of possessive adjective. Okay, tell me what is the verb to be? Cero estar. Okay, cero estar. And what else? How we are going to identify it in English? Cero estar. But how we are going to say something in English with the verb to be? Eso, pregunta. If you want to do a question or a sentence, is going to be okay. Whoa, a good music. Okay, the verb to be, what is the verb to be? Okay. Cero estar. What else? Is are. Okay, excellent. I knew that you know about the verb to be in English. Okay, don't forget when I say what is the verb to be that you are going to say, I know you are going to say cero estar, but you also have to say am, is, and are. Okay, don't forget that. Every single day I will ask about what is the verb to be, okay? Don't forget that. Okay, the verb to be is am, is, and are, okay? Am, we're going to use it just for I, okay? Don't forget that we're going to use the verb to be, the first one, am with I, just I. Ok, que no se les olvide que el am solo lo vamos a utilizar con el I. I. Ok. Are, ¿con cuáles lo vamos a usar? You, they, we. You, we, and they, ok. You, we, and they. Is. He, she, it. ¿Qué es she and it? ¿Qué son? Él, ella. She, ella, it, eso. Ajá. He, él. Ok, excelente. ¿Pero qué son esos tres? ¿Tercera persona? Eso. Excelente. No paso lista, pero sí los veo a todos. O sea, sí los estoy viendo y tomo notas. Ok, aunque no le diga su nombre bello, pero sí estoy tomando notas. Ok. Ok, excelente. ¿Cómo vamos a hacer una pregunta?
Este, Alba Luz, tell me an example, but in this case, you're going to ask a question. Is your name? Is your name? Nice. No, are you nice? Are you nice? Okay, excellent. Are you nice? Me está preguntando a mí. Yes, of course, I am. Okay, the answer is going to be yes, I am. Okay, another question. Let me check someone over here. Nora Lopez, tell me an example about any question, but in this case, you're going to use is. Tell me an example, Nora. Hola. Yes. Buenas noches. Noche. La escuchamos cortado, sí. Nora. ¿Puedo repetirme? Por favor, no le escucho muy bien. Ok, le voy a escribir mejor porque se le escucha un poquito cortado. Hola. ¿Podría repetirme, por favor, el ejercicio? Que si me puede hacer una pregunta. Is. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí, ahorita sí, más claro. Sí, tiene mala conexión. Pregunta, me decía. Ajá, una pregunta. Ok. Are you like the strawberry? Okay, are you like the strawberries? Are you like? Yes, are you like? Yes, are you like? Good, excellent. Yes, we are. Okay, si nos gusta. Melvin, tell us. Are you a doctor? No, I am not. I am a teacher. Excellent. Good example. Okay. Cuando usted le da una pregunta, are you a doctor? Si usted es, obviamente usted va a decir, yes, I am. Pero si usted no es un doctor o una doctora, ¿qué va a decir? No, I'm not. Ajá, ¿y qué va a decir? Lo que es, ¿verdad? En este caso, digamos que ahorita todos somos estudiantes. ¿Cómo va a decir? No, I know. I am a student. Wow, excellent. I am not, I am a student. Okay. Tell us, Melvin. En el caso de la edad, ¿verdad que se utiliza también I am? Ajá, pero se dice how old are you? Les voy a escribir la pregunta. Let me check something over here. Ok, le voy a poner eso acá. Les voy a eliminar esto. Híjole, lo hice muy atrás. Ok, les voy a eliminar esto. Aquí se los voy a poner. Ok, cuando usted va a hacer la pregunta de qué edad tiene, sería... Ay, esta cosa. How old are you? Okay. How old are you? Okay. Usted no va a decir, I have. Okay. No lo vaya a decir. Okay. Eso no se dice. No. Ever. Never, ever. Se dice, I am. Okay. Uy. I'm, for example, 34 years old. Okay, how old are you? I am 34 years old. Así sería. ¿Qué edad tienes? Tengo 34 años. ¿Cómo va a decir su edad? Con am. Okay. Clear. Clarito. ¿Les yes. Claro. Okay. Yes, teacher. Mañana, ah, perdón, mañana no, ¿verdad? El día lunes.
le voy a decir, how old are you, le voy a decir. Y ojalá me diga, I have. Pero me va a hacer 500 oraciones, no mentiras. Por lo menos unas 15 oraciones me va a hacer. Ok, clear. Teacher. Mande. En el caso de que, digamos, una pregunta, is she your sister? Entonces yo puedo poner, is Tatiana your sister? Ok, is she your sister? O can be, is Tatiana your sister? Ok, ¿cómo va a responder? ¿Cómo va a responder? Yes, Tatiana is my sister. Okay, excellent. And short answer? Yes, she is. Excellent. Good, good, good. Okay, aquí estamos utilizando el verbo to be en pregunta. Yes. Y el your, ya se fijaron. Los dos de un solo tiro estuvimos utilizando. Ni cuenta se había dado. ¡Qué barbaridad! Nah, mentiras. Ok, excellent. Another question? No. Ok, le voy a hacer yo una. A ver cómo estamos. Is your teacher on vacation? No, no, she doesn't. No. No, she isn't. No, she is. Okay, no, she isn't. No se me adelanten con el verb, con los auxiliares. Ay. Okay. Pero está bien la respuesta. Cuando vayamos ya más adelante con el simple presente, ahí se van a dar gusto con el do. Okay. Excellent. Good, good, good. Another question? No, teacher. No? No. Okay. No. Easy, like a piece of cake. Okay, excellent. ¿Les quedó claro el uso de los subject pronouns y los possessive adjectives? Yes, teacher. Yes, thank you. Okay. Okay, I'm glad to hear that. Me agrada escuchar eso. Okay, after that we already had a short review, we're going to start with the new topic. The new topic is going to be the alphabet, okay? So, I need a volunteer to tell me the ABC. Okay, I need a volunteer. Okay, thank you. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yeah. Excellent. Yes, right. That is the ABC in English. Okay, we have over here. So we have the ABC over there. Okay. We're going to say, if someone tell you about, could you please tell me the ABC? It's the same like someone is asking to tell me the alphabet, okay? Cuando alguien le diga, me puede decir el ABC, es como que le esté preguntando, me puede decir el alfabeto, in English, right? Okay, so we're going to sing the song that we, I don't know if you know that song. No sé si sabe esa canción. Yes. No. No. Ok. So, las personas que sí se las pueden, síganme. Y si no, primero la escuchan una vez y después la cantamos todos juntos. Primero yo solita y después usted, con ustedes. Marisela, tell us. Okay, ¿empieza a cantarla? Ah, ¿la quiere cantar okay. usted? No, no la comprendí, perdón. Nah, no se preocupe.
Aquí estamos para cantar todos. Okay, so I will start right now and then we're going to do it together. One, two, three. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know A, B, C. Next time, won't you sing with me? Okay, así lo vamos a cantar todos. Autógrafo después de la clase, por favor. No se amontonen, por favor. Uy, cuidado, Lizette. Okay. Ahí afinen gargantas todos, por favor. No se me va a quedar nadie. Y el que se me quede, le queda penitencia. Nada, mentiras. Okay. One, two, three. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Y al final pensé que al casal iban a decir na, 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 na. ¿Okay? Nadie nos contrataría. Yo sí los contrato a todos. Ok, hoy sí los voy a acompañar porque ya sabía que la orquesta me iba a sonar así, algo para arriba, para abajo y para todos lados. Ok, one, two, three. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time, won't you sing with me? Okay. ¿Qué dice esa canción al final? Ya conozco mi ABC. La otra vez quiero que lo cantes conmigo. Eso es lo que dice al final. Que mande, Nora. Okay, se nos fue ahorita. Okay, everybody, after that we try to sync the ABC, I know we're going to learn step by step. Okay, para las personas que no se los pueden, practíquenlo. Yo les voy a mandar hoy en la noche, les voy a mandar esto. Si usted quiere, anótenlo en su cuadernito que tiene ahí a la mano para que lo esté practicando, ¿verdad? Porque le va a servir bastante el abecedario. Ok, si yo le digo el día lunes, sí, el día lunes, dígame una palabra con N en inglés, ¿qué me va a decir? Nose. Nose, ok. ¡Ay! Me acordó de un chiste. Vaya, se lo voy a contar en español. Es de Pepito. Clásico cuando... Clásico Pepito. Había una vez Pepito en la escuela y entonces la maestra, igual que yo, ¿verdad? Les estaba enseñando las partes del cuerpo. La maestra va a decir, aunque sea maestro, ok. Entonces estaban diciendo las partes en inglés, ¿verdad? Entonces le dice, Julia, le dice, dime cómo se dice, cómo se escribe y cómo se dice brazo en inglés. Y ella le dijo, ¿verdad? Arm, le dijo. ¡Ay, perfecto! Y le dice a Juanito, dime cómo se dice pie en inglés. Y ella le dijo, ¿verdad? Foot, le dijo, ok. Todas las partes de la cabeza. Mira, ¿cómo se dice cabeza? Le dice, head, ok. Y llega el mentado Pepito, la maestra, y le dice, Pepito, le dice, ¿cómo se escribe nariz en inglés? Le dice. Y Pepito, bien inocente, ¿verdad? Le dijo, no sé, le dijo, perfecto, Pepito. Tú muy bien, has estado estudiando las clases de inglés. Ay, las cosas, ¿verdad? Por todos sacan chiste, ¿ok? Good, excellent, good example, ¿ok? Yes, we have here some
of the letters with some words over here. So we have the letter A, we have ant. What is the meaning ant? Ant. Uh-huh. Hormiga. 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 Okay. B, like a boy. Niño. Niño. Yes. Z, car. Carro. Carro. Okay. D, this. This. How are you? Carro. This. This. Dado. Yes, dado. E. Elefante. Elefante. F. Cuatro. Four. Girafa. Girafa. Pero pronúncienmela también en inglés, muchachos. Giraffe. Ah, okay. Giraffe. H. Giraffe. Casa. Casa. Excelente. Okay. So we have I. Ice. Ice. Ice cream. Lado. 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 Ice cream. Ice cream. Okay. Ice cream. J. Jellyfish. What is the meaning of jellyfish? Concha. Medusa. Medusa. Good job, Medusa. Okay. 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 L. Lion. 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 Good. M. Mother. Okay. October. October. Que todo lo descubre. Okay. P. Pink. Pink. Te da rosadito. Okay. Veamos. ¿Qué? Lo tengo repetido. Okay. Q. Q. Queen. Queen. Princesa. Reina. 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 Queen es reina. Okay. My name. Queen. Okay, reglita. R. R. Javi. Conejo. Okay. S. Sun. Sol. Domingo. Ah, no. Esta no va aquí, esta va. Seguimos aquí. You. Umbrella. Umbrella. Sombrilla. Sombrilla. V. Valentine. 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 Okay. W. Okay. Zebra. So now we're going to do a little activity about the ABC. Quiero que ustedes solitos pronuncien el abecedario y que escuchen, se escuchen ustedes mismos cuáles son las que escuchan iguales, ¿ok? Y cuáles creen ustedes que les ocasiona algún inconveniente. Tenemos un minuto para esa actividad. Finish. H. I. Repeat, señor. No, me puede decir señor también. Ustedes ahorita, con el micrófono apagado, repita todo el abecedario. Y tome nota en su cuadernito que cuáles escucha parecidas. ¿Ok? Porque ya le voy a hacer una actividad ahorita. Le voy a decir, ¿y esta cómo se pronuncia? ¿Y esta cómo? ¿Y esta cómo? Finish. No yet. Eso.
Finish. Yes. Yes. Okay. Just give me one more minute for your classmate. Finish, everybody? Not yet? Yes. 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 Okay. So now we're going to do this practice. Let me check. Lizeth, which letters do you hear a little bit similar to the other ones? The H. That's H. Yes. H. You, with? H with? H with J. H. J. J. H. J. H. Ah, son dos Lizeth. Ajá, sí. Okay, Lizeth Montoya y Lizeth. Martínez, ok. Le voy a decir entonces con todo y apellido la próxima vez. Ok, thank you. Gabriela. A and I and E. I. A and E. 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 Ok. Milton. Which one? Yes. A. 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 Mm-hmm. E. E. H. H. L. L. L with. L. 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 And O. O. This one. Okay. O. Gloria Orellana, which one? E, I, C, 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 M, Z, Z. Okay, this one. Okay. Okay, I will pronounce that word, the ABC again, and you're going to pay attention, okay? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, okay? ¿No escuchan similar esta con esta? Yes, yes, yes. Okay. Pero esta la va a decir B y la otra B, ¿ok? La B, esta, la B labial, esa se le llama B labial y esta B labiodental, porque la pronuncia con los labios de abajo, ¿ok? B y la otra B, así como que hace una explosión, mete los labios y los saca, B, B, ¿ok? Cuando dice balloon, sí. Balloon, ¿ok? Pronuncia balloon. Balloon. Balloon, balloon, ¿ok? Hoy, hoy diga Victor. 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 Casi se muerde el labio de abajo, ¿verdad? Victor. Victor. Ok. So, those are the things that when I tell you a word that, for example, if I spell, for example, giraffe, so I would say G, I, ¿me ayudan con los micrófonos, por favor? Okay, if I tell you that you are going to write a word and I tell you giraffe, so I will tell you G, I, R, A, F, F, E. Okay, ¿cómo lo escucharon? Con los oídos. Ok, si les digo jirafa, se las deletreo
y ustedes toman nota, digamos, no saben cómo se escribe jirafa, y yo les digo G-I-R-A-F-F-E. ¿Complicado? Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, so, más adelante vamos a hacer una práctica como esa. Ok. Ok, so after that short commercial, we are going to go to the platform. Let me stop to share right now this, and I will share this one. Okay, so we have here the ABC. Okay, this activity was for the use of possessive adjectives. Okay, I hope everybody did this short activity. You did it? My. Okay, my. Number two? Her. 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 Okay, her. His. And the last his. One? His. 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 Veamos. ¡Eh! Sacamos 100. Excellent. Perfect. Okay, so we have here the alphabet, okay? So we are here, the class for today is the alphabet, okay? So we have here this one, and then you are going to practice this. Le voy a dar play al video y me avisan si lo escuchan, porfa. Okay. No. No se escucha. No se escucha. Se escucha suave. No se escucha. Se escucha bien suave. Ok. En su casita lo practican. Ya como ya les comenté el día de ayer, aquí van a ver la traducción si no le entiende alguna palabra que diga, ¿verdad? Y aquí tiene el ABC y él lo puede, lo va a estar pronunciando. Ok. Si ustedes lo quieren escuchar y escuchar y escuchar varias veces, pueden entrar a la plataforma y practicarlo, ¿verdad? Ahí des en gusto con el ABC. Y ahorita vamos a hacer unas pequeñitas prácticas. Ah, y algo que les quería decir. Ustedes pueden subir el ABC. La pronunciación de ustedes. Y lo pueden hacer. Ayuda con los micrófonos, por favor. Thank you. Okay. Let me check here. Okay. Ustedes pueden grabar su pronunciación del abecedario y pueden usarlo con esta, con este link. Okay. Ustedes lo buscan en internet, Book Room. Y ahí lo pueden subir ahí a la plataforma. Para que ahí en la plataforma y yo lo puedo escuchar. ¿Ok? No sé si me he comprendido. Yes, teacher. Yes, miss. Ok. Yes, teacher. Excelente. Yes, teacher. Cuando tenga tiempo, usted puede hacer esa actividad. Se graba. Les voy a mostrar cómo. Veamos acá. Stop to sharing. I will go to the internet right now. Bookaroo. It's over here. Okay. So esperamos que se cargue la página. Okay. Aquí viene usted y le da acá. Record. Okay. Y eso ahorita ya está grabando. Cuando ya usted termine su grabación, la práctica de su abecedario, entonces le da stop, ok, y ya automáticamente le va a brindar un link. Ese link, usted viene, aquí donde dice save and share, le da ahí el clic y usted toma, o le da acá, le da copiar, o solo le da aquí copiar también. O si lo quiere descargar y escuchar su bella voz o ponerlo de ringtone también, también lo puede usar. Y después se viene acá y dice añade una publicación. ¿Ok? Y se viene, le da clic y ahí automáticamente le da grabar. Perdón, le da pegar al,
al link que le proporcionó y automáticamente ya lo va a aparecer ahí, ¿verdad? Y ya lo voy a poder escuchar. ¿Ok? ¿Got it? ¿Me entendió? Got it. Miss, yes. ¿Verdad que también dice que hay que deletrear 10 nombres? Got it. Yes. If you want to do it, do it. Entre más practique, mejor. Y eso lo ha grabado también, teacher. Si quiere grabar el abecedario y deletrear 10 nombres o 10 palabras, está bien. Yo solo deletré los nombres, el alfabeto no. Ah, vaya, está bien también. Ok. Lo bueno es que voy a escuchar lo de las, lo de la pronunciación del abecedario. Ok. So, I need 2 volunteers. You. Ok. ¿Quién dijo you? Yo. Ok, Wendy. Another. Yo, teacher. Ok. Lizeth Montoya. Montoya, sí. Ok. Wendy, you are going to be the letter A and Lizeth Montoya is going to be letter B. 1, 2, 3. What's your name? I'm Sarah Corner. It's that. Is A-R-A-H? Yes, that's right. How do you spell your last name? C-O-N-N-O-R? No, it's C-O-N-N-E-R. Ok, excelente. Ok, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a copiar nuestro nombre porque hoy lo vamos a hacer con nuestro nombre. Ok, vamos a ver. Necesito 2 voluntarios. 2 voluntarios. Y 2 voluntarias. Yo. ¿Quién dijo yo? Gabriela. Gabriela. Y Wendy. Yes. Yes. Ok. Jennifer Portillo, voy a tomar nota y usted va después. Ok. Ok. ¿Ya copiaron su nombre? Yes. Ok. Yes. Gabriela is going to be letter B and Wendy letter A. 1, 2, 3. What's your name? I am Sarah Connor. Your name, ah. Gabriela. Sorry. Don't worry. Bye bye. I am Gabriela Lozano. It's that G-A-B-R-E-A-E-L-A? Yes, that's right. Wendy. How do you spell your last name? L-O-C-A-N-O? No, it is L-O-C-A-N-O. Ok, excelente. Ahí sí se las complicó un poquito. Ok, Jennifer Portillo, I need another volunteer. Yo. ¿Quién dijo yo? Aida. Adaí. Adaí. Solo que no sé, voy a hacer todo mi esfuerzo para que me salga bien. Ok, Adaí. ¿Y quién más dijo yo? Yo. ¿Quién yo? Yo soy yo. Espérame que no veo. Vanessa. Vanessa. Vanessa, Vanessa, sí. Vaya, Vanessa, la tengo pendiente que lo va a hacer con Brian, ¿ok? Vanessa. Después va Brian con Vanessa, ¿ok? ¿Ok, Brian? Es voluntario, Brian. Ok, we're going to start with Jennifer and Adaí. 1, 2, 3. What's your name? I am Julissa Portillo. ¿Cómo? I am Jennifer Portillo.
is that J N N J N? Anótelo, tómese su tiempo. Anotar. Y I N I F E E R P O R E I L L O. No. E-Z-E-N-N. O-F-F-E-R. Ajá, es doble N. Continue. How do you spell your last name? Wait. How do you spell your last name? P-O-R-T-I-L-L-O. Yes, that's right. Okay, excellent. Good. The last pair is going to be Vanessa and Brian. Okay, Brian is going to be letter A, and Vanessa, you're going to be B. What is your name? I am Vanessa Perez. Is the B? No, B sería. Yes. B A M C. La S no sé cómo dice. S. Is. S. S. Mm-hmm. S. B. Vanessa, ¿qué me dijo? Pérez. No me la puedo. Ok, le voy a ayudar. Ok, cuando usted le dice, it's that V-A-N-N-E-S-S-A, ella le va a decir, ¿cómo le va a decir, Vanessa? Yes, that's right. Ok, entonces viene usted, Brian, y le va a decir, how do you spell your last name? Como le vamos a meter un error ahí, entonces va a ser, you spell P-I-R-E-Z? No, it's P-E-R-E-Z. Ok, excellent. Vaya, Brian, otra vez. One, two, three. What is your name? I am Vanessa Perez. Ahorita solo va a decir Vanessa. Vanessa. Is the B E A A M C C A? Yes, that's right. How do you speak your last name? Deletrealo. Yes. P C no P E R C C E Z Z. Yes. Yes, it is. Okay, excellent. Good, good, good. Okay, que no les dé pena. Okay, it's a little bit easy. Just practice the ABC and then you're going to be very good. On Monday, we're going to do some practice about the ABC. So, could you please practice on the weekend, por favor? Por favor, el día lunes vamos a hacer una serie de prácticas con el abecedario. Así que, por favor, durante el fin de semana.
practíquelo, ¿verdad? De la cancioncita que les canté, este, practicándola, ya van a ver que se van a hacer master en eso. Ok, so we have this listening and spelling names. Solo les voy a deletrear este, dos. Y tomen nota, si ves la pantalla. Ok, tomen nota. Los voy a dar los más fáciles, ok. S, A, R, A, H. Got it? Sara. Yes. Ajá, ¿cómo dice? Sara. 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 Sara con H. Sara con H. Okay, I will spell the last one. Okay. N, A, Sara. Okay. ¿Cómo? N, A, T, A, L, I, A. Natalia. Matilde. Natalia. 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 Okay. And the last one. J, A, S, O, N. Jason. Yes. Okay. Good. Good job. Ya ven que sí pueden. Sí se puede. Sí se puede. Okay. So we have here a little information that is going to help you to identify when you're going to use this titles. Okay. Titles is when you say in Spanish, Señora Bonilla. Por ejemplo, señor Cruz, señorita Vallejo, señora López, ¿ok? Y así, ya han escuchado que ustedes dicen, no, dígame señor, se siente más cómodo, ¿ok? Entonces, en inglés tenemos lo mismo, que tenemos señor, señora, señorita, y tenemos uno que para... No sabemos si está casada la señora. No sabemos si está casada o está soltera, ¿ok? Para eso tenemos estos que se llaman titles. Titles se escribe, ¿ok? Se escribe así, titles. And we have here the different meaning. This is for men, ¿ok? It just is the only one that we're going to use for men, ¿ok? For men, we're going to say Mr. Solo para hombres vamos a utilizar este, que es MR, ¿ok? Abreviado para señor es MR, MR, ¿ok? So, for this one that usually used with a woman's last name, ¿ok? In this case, I don't know if you already noticed when we go to the wedding or something like that, we see this one, these two. Cuando vamos a una boda, normalmente vemos estos dos. Y a veces confundimos de decir que el que está con MRS significa señor, pero no. Ese significa Mrs. Este se utiliza para las señoras que ya están casadas, ¿ok? Por eso se utiliza MRS. Ese es para señoras casadas. Tenemos el que es Miss, cuando escucha Miss Universo Guatemala, Miss Universo El Salvador, Miss Universo no sé qué más, ¿ok? So, por eso utilizan el Miss, porque el Miss significa señorita, es una mujer que no está casada, ¿ok? And we have the last one, that we have MS, ¿ok? So, we're going to call, oh, say Miss, ¿ok? Miss, Miss, Ms, okay? The pronunciation with this one is going to be Z, Z, okay? And this, Ms. Esta se utiliza lo que les estaba diciendo para una mujer que nosotros no sabemos si está casada o no, okay? Got it? Easy. Got it. Uy, okay. ¿Vieron la diferencia y cómo los confundimos?
Ok, excelente. Hoy en la noche les voy a enviar lo de la plataforma, lo que hemos visto hasta el momento. Ok, so, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a las cosas que hemos visto hasta el momento. Yo, teacher, el Miss con las dos Z, ¿cómo se pronunciaría? ¿Para quién estaría definido? Me dijo. El Miss con ZZ, eso es para personas, mujeres. 20 perdón, pesos. Mujeres, perfecto, que no sabemos si está casada o está casada. Pero ahorita no tengo 20 pesos. Ah, bueno. Thank you. Ok. Mande, Nora. Mande. Escríbame. Yo tengo una pregunta, pero no está la clave. Mande. ¿Cuánto crees que valgan las inyecciones? De, cuando dicen Gareth, ¿qué quieren decir? Como que captaron. Ah, gracias. You're welcome. I got it. Got it. Okay. Any other question? Ok, si le surge otra pregunta durante el fin de semana, no dude en escribirme. Ok, les voy a hacer una pregunta. ¿Todos ya empezaron con la plataforma? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes. No, teacher, yo no. No. ¿Quién no? Yes. Sí, no. Hasta mañana. ¿Porque no ha podido ingresar? Sí, no. Ah. No he tenido tiempo, pero mañana sí. Va, por el trabajo sí es aceptable, ¿verdad? Pero cuestión que tenga problemas técnicos, ahí sí no se los paso, porque podemos solucionarlo, porque no voy a hacer que de aquí al 16 de agosto, a un día para finalizar la clase, me diga, teacher, no he podido entrar a la plataforma. Ok, por favor, no vaya a llegar a ese día. Mi caso, ahorita todavía no he podido ingresar. ¿Por qué motivo, Dina? Pues me han estado ayudando, pero no sé por qué. La cuestión es que el correo como que, me dice como que no está habilitado o ingresado. Algo así. Entonces, temprano me estuvo ayudando una asesora, pero todavía no he podido entrar. Va, entonces persiste el problema. Vaya, mañana lo voy a volver a reportar, a ver qué me dicen, y ahí estése pendiente de su móvil, porque no voy a ser yo, sino que va a ser alguien más, ¿verdad? Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Otra fuera de clase, he escuchado a la mayoría que habla inglés que menciona mucho so. ¿Qué significa? Ah, so depende cómo lo voy a ocupar. Nunca lo voy a ocupar, bueno, ya más adelante cuando esté más avanzada lo va a poder utilizar como usted guste. Pero cuando alguien está así como discutiendo o algo así, ese so es como y, pero ahí es cuando está enojada. So también se puede utilizar así como que, so, ¿qué hacemos? Cuando dice so. Ok, tiene varios significados. So can you tell me, y me podrían decir, y ahí se escucha más tranquilo, ¿verdad? Cuando dices, so could you please tell me, ok, solo en esas ocasiones se utiliza. Ok, gracias. De nada. Yo pensaba que se utilizaba como para decir, entonces. Sí, entonces. Cuando le dije enojada, es y, ¿qué significa? So, could you please, ajá, entonces, también lo puedo utilizar con entonces, tan, así, ok, tiene varios significados, tanto, ok, another question, ok, if we don't have any questions, so we're going to
See you on Monday. Nos vemos el día lunes. Si no tienen otra pregunta, si no me las hacen en el chat, durante el fin de semana también respondo. No soy 24/7, pero si me pregunta algo como a las 11 de la noche, le voy a responder hasta el siguiente día, como eso de las 5 de la mañana. ¿Ok? Ok. Solo alguien escribió en el chat de Zoom. Alguien me escribió en el chat de Zoom. Ok, let me check. Ajá, también Zoe es un conector. Sí, también. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Ok? Tarea. Sí, tienen tarea. ¿De qué va a ser la tarea? Hoy sí quiero 10 oraciones. Ya hoy ya nos conocemos, ¿verdad? Ayer porque nos empezamos a conocer eran 5. Pero de 10 ya no paso. Puedo bajar, pero no subir. ¿Ok? 10 oraciones. Siempre de los mismos. Del I. Y del possessive adjective. Y se fijaron que hicimos una pequeña conversación. Pueden hacer también oraciones así con esto, con la conversación. Ya vamos a empezar a hacer conversaciones también para que las puedan practicar. Pero si ustedes quieren solo hacer de los possessive adjective o solo de estas, de acá, de subject pronoun, está muy bien. O de estas, también. 10, pero solo 10, no más. Si hace menos, está bien, está practicando y no le ha quedado tiempo. Lo que sí les voy a pedir, la plataforma. La plataforma sí se las voy a pedir. Y practiquen el abecedario. ¿Ok? Sí. Okay. ¿Me entendieron? Si no, me escriben en el chat. Ok. Ok, everybody. Yes. Yo tengo una pregunta. Mande. Por ejemplo, cuando nosotros le mandamos las oraciones y si están malas, usted nos va a corregir. Sí, yo se las corrijo. Bye. Y si están buenas, no nos va a decir nada o nos va a decir que están bien. So, si están buenas, solo voy a decir thank you. De acuerdo. Ok. Good. Ok, everybody. Good night. Good night, teacher. Mande, ¿me habló alguien? No. Okay. Bye bye. Bye bye.